Hola, ¿qué tal, fanáticos de la WWE? Aquí está Ayo y le tengo aquí la portada oficial de WWE Money in the Bank 2014, que va a estar en vivo junio 29, el pay-per-view va a estar en vivo. Tenemos aquí la lucha de Money in the Bank. Todavía no sabemos cuáles son los participantes de Money in the Bank, pero lo que sí sabemos es que Money in the Bank va a ser un solo maletín de la noche, que va a ser, parece que, de World Heavyweight Champion solamente. No va a ser para, no va a haber ya uno separado como el de SmackDown, Raw. Solamente va a ser uno solo ya. Y claramente se nota que va a ser por el campeonato World Heavyweight Champion, maletín. Lo que ya sabemos que va a estar buenísimo es, o sea, que todos los Money in the Bank son muy entretenidos porque no sabe quién va a agarrar el maletín, quién va a subir esa escalera ahí arriba y se va a salvar, quién va a poder agarrarlo. Pero ya el conteo empieza. Money in the Bank, 29 de junio. 29 de junio, no sé si dije bien. Repito, 29 de junio. Empieza todo el WWE Money in the Bank, el pay-per-view, donde hay un maletín arriba, tiene que subir con una escalera. Sí, muy, sí, se escucha muy simple, pero es muy difícil porque hay como 7 hombres, 8 hombres en un ring que te tienen, van a intentar evitar que tú hagas eso, y tú tienes que hallar la manera, la estrategia, para poder encontrar tu manera de subir esa escalera y ganar ese maletín. Y va a tener una oportunidad de poder cajear ese Money in the Bank durante un año, por un año, cualquier tiempo que tú quieras, cualquier evento, cualquier Raw, SmackDown, pay-per-view durante ese año, y va a tener un chance de cajearlo al que tiene campeón World Heavyweight Champion. Digamos, si tú ganas Money in the Bank en el mismo pay-per-view de Money in the Bank, tú puedes ir por el después tú puedes ir por el evento estelar, que va a ser Daniel Bryan contra Kane. Y si tú quieres, lo cajea y con Daniel Bryan o contra Kane, con quien gane el campeonato World Heavyweight Champion, y lo puedes ganar la misma noche. Eso ha pasado, se repetió. Y CM Punk creo que fue el único que ganó el Money in the Bank en 2 años. Así, 2 años consecutivos. 2 años consecutivos, así, digamos. Ganó en el 2000. No me acuerdo qué año fue, pero ganó, digamos. Ese fue en el 2007, 2008. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien qué fecha fue, qué año. Pero he ganado 2 años así rectos. Y CM Punk fue el único. Pues ya no olviden de su me gusta. Para más, doble Money in the Bank, que va a estar en vivo domingo, junio 29, en pay-per-view de la WWE Network y todos esos sitios. Ya saben, eso me gusta. Para más, comenten cualquier duda. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.